Hugo Moldis, ¿qué considera usted que hará cambiar al vicepresidente Álvaro García Linera para que acepte ser nuevamente candidato a la vicepresidencia? Porque él ha dicho en reiteradas oportunidades que no desea hacerlo. Y le creo, pero está claro que Álvaro, al igual que Evo, no depende de ellos mismos. Ellos son, a mi juicio, la síntesis de un binomio exitoso y no habría razón para cambiar algo que ha funcionado bien. Álvaro va a tener que sumarse, declinar su decisión de acompañar a Evo y reeditar una dupla, primero que se llevan bien. Álvaro ha sido absolutamente leal con el presidente. No se podría decir lo mismo en la historia de vicepresidentes, no solo en Bolivia, sino de varias partes de América Latina. Y eso es fundamental. Álvaro es una yunta con Evo. Y creo que ambos tienen la capacidad de revertir una situación donde el MAS sigue siendo la primera fuerza política en el país, pero que necesita reinventarse para superar algunos escollos que 13 años después están ahí presentes. Entre los escollos, hoy el presidente Evo Morales nombró a la guerra digital. Está en los medios de esta manera. Vamos a ver cómo lo informan. Él dice que pueden perder por la guerra digital. Por culpa de la guerra digital, dice, podemos perder las elecciones. ¿Qué pasa con esto, don Hugo Moldis? Porque incluso se hizo un entrenamiento a miembros del MAS para llevar a cabo una campaña digital. Hay un departamento también en el Ministerio de Comunicación. Sí, no es un tema de cantidad. Un pequeño ejército de guerreros digitales, como se los ha venido a llamar, puede revertir o no una tendencia. El 21 de febrero del 2016 es evidente que un pequeño porcentaje de la población que siempre votaba por Evo o no fue a votar o votó en contra, tragándose una historia que por primera vez se había presentado en el país, las llamadas falsas noticias, que hoy son tan populares en varios países del mundo, que iniciada antes en la mercadotecnia, ha penetrado en la política. Así que este es un llamado, entiendo yo, del presidente Evo, primero para que la gente del núcleo duro del MAS no se trague el cuento o los cuentos de mentiras que vayan a haber de aquí a octubre del año 2019. Y segundo, que tengan la capacidad de responder y de tomar iniciativas también en el plano de la lucha en las redes sociales. A mi juicio, esto va a complementar un otro desafío del MAS y de los movimientos sociales, que es volver a tener control territorial e iniciativa política. Con toda seguridad que grupos tan pequeños que los hemos visto de movilizar de las plataformas no hubieran logrado hacer ruido mediático si el MAS y los movimientos sociales no hubieran renunciado o no hubieran abandonado también la presencia en las calles y en el control territorial. Don Hugo Moldis, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Bueno, un gusto.